Esta gente paga el Zoom Premium, ¿va? Fijo. No, no mucho, ¿viste? Recuerda que como estoy. Sí. No te preocupes, porque ¿Qué? Si no quiero dejar, no partimos con esto. no, está. No, no te preocupes. Los tal, la tarde se queda, por eso se va así. ¿Pro? ¿Ya cayó? Ya, yeah. Pero voy a entrar como dice solar, no importa. Pero para la visión, ¿no? Imagino.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Manixa, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional Manejo Fitosanitario en Mango. El ponente a cargo. El ponente a cargo es el ingeniero Raúl Aime Choje. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados, a menos que el ingeniero Raúl solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tenga, los va a responder el ingeniero Raúl al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero Raúl. Le doy pase a su ponencia. Bien, buenas noches, licenciada. ¿Me permite para poder presentar mi pantalla, por favor? Un momento, por favor, ingeniero. Listo, ingeniero, ya puede presentar. Bien, muchas gracias. Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Leime, soy agrónomo de profesión. Y como ya mencionaba la licenciada, pues venimos trabajando con la institución CIP, pues que brinda diplomados, especializaciones y lo que es actualizaciones de diferentes cursos. Bien, para lo cual hoy día tenemos programado lo que es el manejo fitosanitario en el cultivo de mango, ¿no? Y pues antes de iniciar les doy las recomendaciones de mantener el micrófono apagado. Y si habría alguna duda, consulta, vamos a estar respondiendo al finalizar el curso. Bien, entonces con estas breves recomendaciones vamos a iniciar con la clase. Bien, como introducción vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el manejo integrado, ¿no? De plagas, porque eso es lo que prácticamente lo que es parte fitosanitario y lo que es son los patógenos, ¿no? Lo que son las enfermedades. Y todo eso vamos a estar viendo lo más importante, porque sí, en mango o como en cualquier cultivo, vamos a tener ¿no? una lista de ciertas plagas y enfermedades que en realidad es bastante complejo. Pero como les vuelvo a mencionar, pues vamos a ver plagas y enfermedades más, digamos, claves o potenciales en el cultivo de mango. Muy bien. Entonces, lo que es el manejo integrado de plagas, ¿no? Va a ser un sistema que trata de mantener las plagas de un cultivo a niveles, ¿no? Que no causen daño económico, ¿no es cierto? Utilizando preferentemente los factores naturales adversos al desarrollo de las plagas, no incluidos lo que son los factores de mortalidad natural. Y solo en última instancia recurre pues al uso de pesticidas como medida de emergencia, cuando ya estamos lleno de plagas, ¿no? Entonces, aquí es reducir. No es erradicar las plagas, porque cuando hablamos de erradicar, o sea, estamos matando todo, ¿no? En nuestro campo, vamos a tener también controladores biológicos y cuando aplicamos insecticidas, ¿no? Lo matamos todo. Entonces, tenemos que evitar, ¿no es cierto?, estas prácticas que no son o que no están considerados dentro del MIP. ¿Ya? Bueno,
Lo otro, ¿no? Bajo este concepto de MIP, ¿no? La plaga es considerada como constituyente del ecosistema agrícola que mantiene interacciones positivas y negativas, ¿no? Con los demás componentes, y estos pueden ser resistentes de las plantas, acción de controladores biológicos y prácticas agrícolas que tienen efectos duraderos. Para que funcione el MIP es necesario, ¿no? Establecer un sistema de evaluación periódica de los niveles de las plagas y sus enemigos naturales en el campo. Ya, primer punto. El segundo punto, ¿no? Tener una idea de los límites de infestación. ¿Qué pueden, prácticamente, que pueden ser tolerados por el cultivo sin que, ¿no? Sin que afecte su rendimiento. Por eso, ¿no? Tenemos que tener, ¿no? Lo que es el límite de infestación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto es lo que es la fitosanidad. Fitosanidad, como primer paso, vamos a empezar con la identificación del problema, con la identificación del agente patógeno, del agente plaga, ¿no? Como podemos ver en la fotografía, el técnico, ¿no? El especialista lo que está haciendo es evaluar, está identificando cuál es el problema, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto es donde vamos a partir, ¿no? De lo que es la fitosanidad, ¿no? En donde se habla de plagas y enfermedades. Ya entonces veamos en cuanto a lo que son las plagas. Ya, a ver, así como un, adivinanza, vayamos. ¿De qué estaríamos hablando aquí? Veamos. No vamos a hablar de una mosca de un cuerpo color amarillo, ¿no? Alas transparentes con manchas amarillas, que mide 1 centímetro. ¿Qué será? A ver, alguien por ahí, a ver, seguimos. Las larvas de esta mosca se alimentan de pulpa del fruto, la cual destroza. ¿Ya? El combate se inicia con la recolección de toda la fruta caída, que usualmente está infestada y se entierra con una capa de 50 centímetros de tierra o se deposita de un hueco y se aplica alguna insecticida encima. Ya, y además la fruta que se debe cosechar apenas no esté sazona, ya que entre más tiempo permanezca en el árbol, no más probabilidades de tener, ¿no? Esta plaga. Y la eliminación de árboles hospederos como jobos, ¿no? Lo que son los yocotes o guayabas, ¿no? Tiene que ser en su debido momento. El uso de trampas hechas con botellas plásticas cada 28 metros con atrayente y un insecticida. A ver, ¿de qué plaga estamos hablando? Ahí sí quiero una participación activa de parte de ustedes. A ver, ¿alguien nos podría decir de qué plaga estamos hablando? Y es un plaga importantísimo en lo que es el cultivo de mango. ¿Alguien? La fruta. Mosca de la fruta. Disculpe. A ver, Mosca de la ¿quién? fruta. Correcto, Manuel. Estamos hablando mosca de la fruta. ¿Ya? De este plaga que nos va prácticamente, ¿no? Que nos causa un daño económico a un porcentaje mayor. En el cultivo de mango va a ser clave. Y aparte, este plaga es cuarentenario, sabemos muy bien, es cuarentenario, son plagas cuarentenarias. Ya entonces, esta plaga no tiene que ser controlado en su debido momento. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces ahí vamos caracterizando las plagas. También vamos a ver lo que es el TRIPS, ¿no es cierto? Entre los insectos asociados al cultivo de mango, ¿no? Los TRIPS constituyen pues el grupo más frecuente, ¿no? Llegando a constituir en una de las plagas de mayor impacto en la producción, ya que prácticamente todas las zonas mangueras, ¿no? Están siendo afectadas por esta plaga, dado que mayor incidencia ocurre en el periodo seco, momento en que se presenta la floración, ¿no?
las medidas de combate no solo deben ser eficaces, económicas y factibles, sino también deben de tener un efecto mínimo sobre los insectos polinizadores. Muy bien, entonces hasta ahí claro. Más importantísimo, mosca de la fruta, los trips. Mosca de la fruta cuando ataca, en etapa de maduración. ¿No es cierto? Los trips, ¿en qué momento ataca? En la etapa de floración. ¿No es cierto? ¿Ya? Correcto. Ya entonces, ahí. Entonces ya tenemos dos plagas identificados para hacer su debido control. ¿No es cierto? Ya solamente como introducción, y de los más importantes que tenemos que cuidarnos en el cultivo de mango. ¿Ya? Entonces, el combate de esta plaga, de lo que acabamos de ver, ¿no? De qué hemos visto, ya, de lo que es el TRIPS, ¿no es cierto? Se debe realizar en forma integrada, ¿no? Efectuando prácticas como introducción de la floración, de tal manera que la floración ocurra en forma bastante concentrada y de esta manera, ¿no? Se puede reducir el tiempo de exposición del sustrato a la plaga. El otro, la iluminación, lo que es la eliminación de hospederos de la plaga, como lo que es el marañón, coyotes, ¿no? Y espabel, y entre otras plantas que son hospederos. Incluso, o sea, en realidad tenemos que siempre controlar lo que son los arvenses, ¿ya? O sea, no solamente estas plantas, sino en realidad de toda la planta arvense que tengamos, todas las malezas alrededor de la planta. ¿Ya? Bien, lo otro, ¿no? Lo que es la utilización de parasitoides, ¿no? Cuando hablamos de parasitoides, mayormente vamos a hablar lo que son los controladores biológicos, que no van a parasitar, ¿no? Plagas, insectos plagas, que estos parasitoides son enemigos naturales, ¿no? Para las plagas, ¿no? Que atacan a nuestro cultivo. ¿No? Entonces, bueno, se viene trabajando bastante, ¿no? En diferentes países, y cuando se habla de lo que es un cultivo orgánico, la producción orgánica en frutales. El otro también es lo que es la aplicación oportuna de agroquímicos. La aplicación oportuna de agroquímicos para no permitir el desarrollo de la población de trips, ¿ya? Y causar un menor efecto nocivo a los insectos polinizadores. Muy bien. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos otra plaga. ¿Ya? Así es, Wilmer. Gracias por tu aporte. Lo otro que tenemos, lo que es la cochinilla arenosa. ¿Ya? Cochinilla arenosa, ¿no? Es un insecto que es otra de las plagas, ¿cierto? Ya hemos hablado de dos, ahora estamos llegando a, ¿no? Otra de las plagas que es la cochinilla, porque con esto serían tres, que va a ser, ¿no? Este cochinilla va a ser un insecto blando que mide cerca de 0,5 centímetros y su cuerpo está recubierto por una capa, ¿no? Cerosa, ¿ya? Prácticamente, ¿no? Como pulverén, ¿no? Pulvorolenta, blanca, ¿no? Como un talco ahí, y por la que salen filamentos, ¿no es cierto? Pues esta plaga tiene numerosos depredadores naturales, ¿ya? Esto vamos a tener controladores naturales o enemigos naturales, que son de clasificación de predadores, ¿ya? Cuando hablamos de predadores, son pues enemigos naturales que van a devorar, ¿no? Que se comen así, que son carnívoros. Ya, y si la población de esta cochinilla es muy alta, no es conveniente aplicar una insecticida como lo que es el diacinón, ¿no? Diacinón 60%, ¿ya? O también puede ser lo que es el malatión, ¿no es cierto? A 57%. Y también otro tenemos lo que es el metilparatión a 50%, clorfopiro, lo que es el clorfopirifos
también podemos aplicar, ¿no? Y ahí tenemos las dosis, ¿no? Por cilindro por hectárea. O sea, aquí de los productos, guiarnos siempre, la recomendación siempre es con su ficha técnica. ¿Ya? No les diría un número, ¿no? Y les digo, pues, te echen tanto, tanto. No. Cada producto viene con su ficha técnica. Entonces, guiarnos siempre con la ficha. ¿Ya? Para no llegar a lo que es la toxicidad o que puede ser poco eficiente o no puede tener efecto en su control. Y entonces ahí, ¿no? Como normalmente vamos a trabajar pues con disueltos en, ¿no? En agua, obviamente, ¿ya? Y aceite mineral que trabaja muy bien, ¿ya? Y es muy importante atomizar con alta presión y cubrir toda la planta. ¿Ya? Entonces esto nos va a ayudar bastante en control de cochinilla. Muy bien. Ahora vayamos por enfermedades y su combate. ¿Ya? Ahí ahora tenemos lo que es el, en cuanto a lo que es el enfermedades, lo que es ceratocistis, ¿no? SP, ¿no? Que es una enfermedad muy grave, ¿no? En zonas, ¿no? De zonas mangueras, ¿no? Que por su amplia distribución, debido a que provoca, pues, la muerte de los árboles. ¿Ya? Es una enfermedad. Bueno. Ingeniero, no se le escucha. Licenciada, por favor, ¿me permite presentar mi pantalla? Sí, ingeniero, en breve la anfitrión. Puede seguir, ingeniero. Bien, muchas gracias. Bien, decíamos de que su daño, ¿no? Su daño de esta enfermedad se va a presentar en los frutos, ¿no? Los cuales sufren de una pudrición interna. Ya, la pudrición va a empezar de forma interna, ¿no? Y difícil de detectar, ya que ya no es de forma externa, ¿no? Y cuando ya hacemos el corte, ahí recién podemos detectar de que el fruto está siendo atacado por esta enfermedad. ¿Ya? Bueno, eso pues va a ser difícil de detectar en sus primeros, ¿no? Estados iniciales, mostrándose como manchas negras, hundidas, ¿no? Y húmedas en la superficie de la fruta y en estados avanzados, ya prácticamente va creciendo esta sintomatología, ¿no? Y su incidencia se incrementa cuando se inicia las lluvias, ¿no? Cuando hay mayor humedad, ¿no?
su incidencia de esta enfermedad también va a aumentar. Muy bien. Por otro lado, tenemos lo que son los lo que es la enfermedad antracnosis, ¿no? Que es una de las enfermedades más importantes del cultivo de mango, ¿no? Que ataca las hojas y su, ¿no? Y sus peciolos, ¿ya? Las flores individuales y las panículas, ¿no? Lo que reduce considerablemente la formación de los frutos que también pueden ser afectados cuando están en desarrollo, ¿ya? Y el daño de esta enfermedad en el fruto no se manifiesta hasta que madure, ¿no? Cuando ya aparecen manchas necróticas, ¿no? Que estropean la fruta rápidamente, lo cual nos va a perjudicar, ¿no? La comercialización, ¿no? La comercialización del fruto, porque prácticamente no va a ser de calidad, ¿no? En cuanto a lo que es la calidad, ¿no? Prácticamente como tiene manchas necróticas, no va, ¿no? Eso es. Ya, y por otro lado, vamos a tener lo que es el mildio polvoroso, ¿no? También como hirio. Que esta enfermedad puede atacar, ¿ya? Puede atacar flores, frutos, brotes, ¿no? Brotes nuevos, como también ya hojas, ¿no? Y las partes afectadas, ¿no? Se cubren de un polvo de color blanquecino y grisáceo, ¿no? Y en los frutos pequeños, el ataque pues provoca de una deformación, ¿ya? Prácticamente la deformación del fruto, ¿ya? Además va a provocar lo que es el amarillamiento, es su caída del fruto, ¿ya? Su caída del fruto. Y es una enfermedad sumamente seria durante la floración y desarrollo de los frutos. Y cuando la humedad relativa es elevada y se presentan noches frías, ¿no? Para su combate, pues se recomienda la aplicación de lo que es el Benomil, ¿ya? Cada 10 a 15 días durante el periodo seco. Ya también fungicidas, ¿no? Fungicidas a base de azufre, ya cada 10 a 15 días durante el periodo seco, ¿no? Pero la aplicación se debe suspender 15 días antes de la cosecha. ¿Por qué? Porque, ¿no? Pues nos puede o nos deja residuos químicos que prácticamente si es para exportación o incluso sea para la comercialización nacional, no está permitido. A un cierto nivel, a un cierto porcentaje de residuos químicos, prácticamente no va. Entonces, este producto pues nos va a dejar residuos. Entonces, si vamos a aplicar este producto, no tiene que ser 15 días antes de la cosecha. ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno, por otro lado, también podemos aplicar oxitioquinos, ¿no? Que cada 10 a 15 días igualmente durante el periodo seco, pero la aplicación también igual se tiene que suspender 15 días antes de la cosecha. Y otro producto, lo que es el clorotalonil, ¿ya? Y esto cuando aparece la inflorescencia, ¿no? Y la aplicación debe ser semanal hasta la, ¿no? Hasta la mitad de desarrollo del fruto. ¿Ya? Ya la frecuencia de este producto, la aplicación semanal, ya semanal hasta que ya el desarrollo ya está llegando a la, ¿no? En desarrollo del fruto a la etapa, ya digamos promedio, ahí la mitad ya de esta etapa, ¿no es cierto? Muy bien, y tenemos lo que es la podrición basal, ya podrición basal. Donde la raíz, ¿no? La raíz muere y al quitar la corteza se observa, ¿no? El micelio blanco, ¿no? Que es del hongo. Y el árbol, prácticamente el árbol, va a presentar un desarrollo pobre, amarillamiento, ¿no?
va a ser generalizado y posteriormente vamos a tener caída de las hojas, ¿no? Caída de las hojas. Entonces, para manejar, ¿no?, la enfermedad, pues hay que, ¿no?, hay que erradicar las plantas afectadas. Y cuando decimos erradicar, ¿no?, ya prácticamente, ¿no?, cortar, podar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya están podridas las basales. Entonces, hay que erradicar las plantas afectadas y después, ¿no?, posteriormente desinfectar el área, ¿no? Ahí tenemos el producto, lo que es formalina al 5%, ¿no?, con lo que es también lo que es el PCNB, también como preventivo. Ya podemos utilizar uno de estos dos productos, ¿ya? Y se puede atomizar, ¿no?, la base de los árboles, ¿ya?, con el mismo producto de PCNB. ¿Ya? Así como evitar la dispersión del suelo, afectando dentro de la plantación, de esta manera aislar el área con aplicaciones de cal. ¿Ya? Y esto nos va a ayudar bastante, ¿no?, a prevenir incluso esta enfermedad, ¿no?, lo que es la pudrición basal. ¿Ya? Y otro tenemos lo que es el botrioliploidea, ¿no?, que es prácticamente para combatir esta enfermedad, ¿no?, se puede aplicar una mezcla de lo que es el crotalonil, ¿no?, con óxido cúbrico, ¿no?, y además, ¿no?, realizar podas sanitarias, ¿no?, y pintar todos los cortes que se realicen con pintura acrílica con óxido cúbrico. Ya, entonces, esto nos va a ayudar bastante a evitar ya, ¿no?, el ingreso de esta enfermedad. Ya también vamos a tener lo que es el mal de machete. Ya, mal de machete que causa marchitez y muerte de las ramas. Y en etapas más avanzadas, pues ya prácticamente la mortandad de la planta. O sea, cuando ya está demasiado avanzada con esta enfermedad, lo que es el marchitez, ¿no?, marchitez o mal de machete, nos va a matar ya la planta por completo. ¿Ya? Y esto pues es por la presencia del hongo que, ¿no?, que está asociada con nematodos. ¿Ya? Y a ver, ¿cómo es que, ¿no?, cómo es que mal de machete nos va a atacar, ¿no? Mal de machete no va a estar, ¿no?, asociado, o sea, junto con lo que son los nematodos. Y los nematodos, ¿dónde están? Están en el suelo. Y si nosotros no controlamos nemátodos, los nemátodos comúnmente van a ingresar a las raíces de la planta. Y cuando ingresan a raíz de la planta, se alimentan de la savia bruta. Si se alimentan de los nutrientes que absorbe la planta. Ahí está, y ahí es donde que se reproducen esos ciclos de vida que cumplen en las raíces, lo que son los nemátodos. Y cuando ingresan a la raíz, ¿no?, y entra con el hongo más, ¿no es cierto?, es como un, prácticamente como un fuente, como un fuente, lo que es el nemátodo, para que pueda ingresar este hongo mal de machete, y que una vez que ingresa, ya se desarrolla el hongo. Entonces, no nos damos cuenta hasta que empiece ¿no?, hasta que empieza a marchitarse. Y de repente no sabes por qué. Si no haces tus calicatas, no haces la evaluación de las raíces, ¿no? De repente estás aplicando muy bien tu abonamiento, estás trabajando muy bien con el tema de riego, el tema de agua, y de un momento a otro empieza a marchitarse. Raro, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengamos este tipo de plantas, lo que hay que hacer es, ¿no?, lo que hay que hacer es calicatas, ¿no?, evaluación de las raíces. Ya, entonces no solamente va a ser por presencia del hongo, no solamente por el factor nematodos, ¿no?, como fuente, sino también va a ser el del viento y la lluvia, ¿no?, que son factores que va a ser como un fuente para la aparición de esta enfermedad.
¿Ya? Control, ¿no? Recoger y enterrar frutos cada dos o tres días, ¿no? Podas de mantenimiento, empleo de cebos tóxicos, similar al de citado de mosca de la fruta, ¿no? Ahí vamos a ver ahorita aspersiones de cebos tóxicos, empleo de bolsa matadoras, tratamiento con agua caliente. Muy bien, esto justamente aquí hemos llegado porque, ¿no? Aquí les quería dar en lo que es mosca de la fruta el control. Ya aquí primero que todo, de cualquier plaga, para hacer un buen control, siguiendo los pasos, los procedimientos de lo que es el MIP, manejo integrado de plagas, es la identificación del, ¿no? Del agente patógeno, del agente plaga. Una vez que yo identifico mi plaga, es conocer su ciclo biológico de la plaga y posteriormente también conocer el ciclo biológico de mi planta, de mi cultivo. Entonces, en este caso tenemos el ciclo biológico de la mosca de la fruta. Entonces, ¿qué decimos por teoría o qué sabemos por teoría de mosca de la fruta en práctica? ¿No es cierto? ¿En qué estado biológico es donde que nos causa daño? ¿No? En estado larval, ¿no es cierto? ¿No? Ahí es donde que nos causa daño. Entonces, tenemos la adulta, ¿no? Va a opositar las larvas al fruto de forma huevecillos, larva, ¿no? Y tiene tres estadios de larva, lo que es mosca de la fruta. Primer estadio, se va alimentando del fruto. Segundo estadio, se va alimentando. Tercer estadio, ya sale de la fruta y cae al suelo. O bien se cae, ¿no? Se sale de la fruta solo o bien se cae junto con la fruta, ¿no? Cuando es la población alta, ¿no? Entonces sale, ¿no? En tercer estadio, luego llega a lo que es pupa, ¿no? Y en pupa va a estar, ¿no? En dentro, ¿no? En bajo tierra, en subsuelo, a una profundidad de 2 a 3 centímetros, y después de vuelta llega a ser adulto. Y cuando llega a ser adulto, va a ser o bien macho, o bien, ¿no? Hembra, ¿no es cierto? Donde después de estas dos no va a haber cópula, y de vuelta, ¿no? La hembra va a ovipositar huevecillos. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde es donde que podemos controlar? Si queremos controlar de forma químico, podemos controlar, ¿no? En estado de adulto. ¿No es cierto? ¿Por qué en estado de adulto? Porque aquí están expuestos. Así sea sistémico, así sea de contacto, aquí podemos controlar. ¿No es cierto? Pero si yo quiero controlar de forma biológica, ¿no? Mayormente se puede controlar en este estadio, lo que es el de larva, que en estadio 3, ¿no? Tercer estadio, y cuando está en pupa. ¿No? Y ahí vamos a tener para su control lo que son los hongos, agentes, lo que son los, ¿no? Prácticamente que son patógenos para, ¿no? Para el insecto plaga, ¿no? Entomopatógenos. Entonces, agentes entomopatógenos, como lo que es el bacilos, ¿ya? Nos va a ayudar a controlar en este estado. Como les decía, en estado de larva, ¿no? En estadio 3, ¿no? Y en pupa. Entonces, pues el tipo de control que podamos elegir va a depender bastante, ¿no? En qué siglo o cuándo queremos controlar. Ya, por ejemplo, en estadio de, o en etapa adulto, en lo que es de mosca de la fruta, podemos hacer control mecánico, ¿no? De forma cultural. ¿No es cierto? De forma cultural, obviamente, ¿no? Todas las frutas caídas tenemos que recoger, como también lo hemos visto en el inicio, ¿no es cierto? Recogemos toda la fruta caída, hacemos un hoyo, ¿no? Y enterramos. ¿Y cuál es
la profundidad de capa que tiene que cubrir, ¿no? ¿Cuál es la altura de la capa? 50 centímetros. Bajo tierra tiene que estar enterrado las frutas caídas. ¿Quién nos dice eso? ¿El ingeniero? No, SENASA. ¿No? SENASA da las recomendaciones de enterrar la fruta caída de con mosca de la fruta a 50 centímetros bajo tierra. De esta manera ya estamos haciendo un control mecánico cultural. ¿Qué más? ¿No? De otra manera va a ser lo que es el control etológico, ¿no? Con trampas caseras, en donde vamos a utilizar lo que son atrayentes alimenticios, como también, ¿no? Feromonas. ¿Ya? Entonces, hay un producto, por ejemplo, bien utilizado, lo que es el Ceratrap. ¿Ya? El producto Ceratrap. Y como ya les decía, otro control también, lo que es el control biológico, donde se va a trabajar, ¿no? Con predadores o bien lo que son los parasitoides. Se me olvidó. Cuando es parasitoides, como podemos ver en la figura, ¿no? Aquí, en control biológico, ¿no? Los parasitoides vienen, buscan la larva, ¿no? O opositan su huevecillo, su cría, ¿no? Y este, ¿no? Este insecto enemigo natural va cumpliendo su ciclo de huevecillo a larva, y este larva se va alimentando del cuerpo, ¿no? Poco a poco, de forma más lenta, no como, ¿no? No como, o sea, no de la noche a la mañana, sino poco a poco, así como se va desarrollando, también se va alimentando del cuerpo del, ¿no? De insecto plaga, ¿no? Va alimentándose y va prácticamente va causando daño a su sistema, ¿no? A todo su sistema del insecto plaga y al final dejando, ¿no? Parasitado, causando su muerte. Por otro lado, vamos a poder controlar con predadores y mayormente pues va a ser en estado de larva, ¿no? Que se van a alimentar, ¿no? Ahí estado del árbol. La viejita creo que es otra. Ya, entonces, son controles, ¿no? Son controles que podemos elegir. ¿No es cierto? Ahora, esto es un tipo de, ¿no? De avispa que va, que es un, ¿no? Parasitoide. Ya, ahora, vamos a tener lo que es el control químico, ¿no? Control químico prácticamente, ¿no? Son ya insecticidas. Cualquier producto de insecticida, ¿no? Nos va a ayudar a controlar lo que es mosca de la fruta, ¿no? En estado de adulto. Ya, igualmente control legal, ¿no? Ya son el uso de productos químicos. Ya. Muy bien. Ahora, un poquito más profundizando, también vamos a tener trampas, ¿no? Donde control etológico, claro, ahí mismo, donde vamos a utilizar lo que son los trampas a Jackson, lo que es el MacPal, ¿no? Que son prácticamente trampas que nos va a ayudar también a controlar en estado adulto. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos en cuanto a lo que son los raspadores, chupadores. Ya ahí tenemos entonces lo que es el Frank Liniyay, ¿no? Que son prácticamente que es una plaga también, ¿no? Que oviposita en flores y en estados maduros y adultos. Y se alimenta de nectarios florales, ¿no? Y anteras. De esta manera causando pérdida prematura de polen. Ya entonces, como se va a alimentar, ¿no? De flor y anteras, ¿quién? O sea, ¿quién es lo que produce polen? Obviamente, anteras mayormente. Si no hay flor, no hay anteras. Entonces, no va a haber producción de polen en la flor y por ende, ¿no? No vamos a tener polen, no hay fruto.
¿No es cierto? Y por otro lado, otro, ¿no? Otro, otra plaga, raspador, chupador, tenemos lo que es el jirat, ¿no? Que se alimenta de las hojas, frutos jóvenes y maduros. ¿Ya? Los trips creo que ya hemos visto que también se alimentan de, mayormente no de flores, sino de lo que son los frutos recién cuajados pequeños que lo pican, ¿no? O lo raspan, lo chupan. ¿No? Y además también de, se alimentan de lo que es el néctar, ¿no? Néctar floral. Ya control. Ya esto no, creo que importantísimo también, ¿no? Dentro de control, ¿no? Evitar sembrar plantaciones de mango cerca de cultivos susceptibles a estas plagas, ¿ya? Y especialmente como cebolla, espárrago. ¿Ya? Y en caso de una alta infestación, pues hay que realizar aplicaciones de insecticidas durante la etapa de floración, donde, ¿no? En floración, como también en cuajo, ¿no? Cuajado de frutos. Seguimos con picadores, chupadores. Mayormente van a ser querezas. Y ahí tenemos especies de querezas que, ¿no? Que van a, ¿no? Que van a picar, que van a chupar, ¿no? A la planta. No puede ser a las hojas, mayormente, ¿no? Y al mismo fruto. Y entonces, estas síntomas es lo que va a dejar. Si no vemos estos puntos, no puntos de color, ¿no? Color gris, color anaranjado. Entonces, estos puntos nos va dejando, ¿no? Estos agentes, ¿no? Que son picadores, chupadores, que son normalmente que son quereces. Y los daños que nos va a ocasionar, ¿no? Es que succiona la savia de tallos, hojas y frutos, ¿no? Causando debilitamiento de las plantas. ¿Qué más? Caída de las hojas. Algunas especies producen, ¿no? Melaza y el desarrollo del hongo de la fumagina. Control, como ya hemos visto, ¿no? Similar a lo descrito en frutales, que son insecticidas. ¿Ya? También tenemos ácaros, ¿no es cierto? Y los ácaros, pues el daño que nos ocasiona es la succión savia de las hojas y hojas, ¿no? Que se amarillan y caen, ¿no? El control, evitar, ¿no? De sembrar en áreas muy polvorientes. Donde que hay polvo, tenemos ácaros. Y entonces el polvo. No, no, prácticamente donde quede polvo va a ser propenso, ¿no? La planta va a ser propenso a que tengamos ácaros. ¿Ya? Y por este lado, como ya hemos visto, creo, ¿no? Enfermedades de mango y ya hemos visto el parte concepto de antracnosis, veamos el control. El control, entonces, en lo que es atracnosis, ¿no? Es lo que es podas de limpieza, eliminación de ramas y ramillas secas, ¿no? Y recoger, enterrar frutos caídos al suelo, donde que también van a estar, ¿no? Va a estar la enfermedad latente, ¿cierto? Y aplicaciones foliares preventivas de fungicidas. ¿Por qué con fungicidas? Porque esta enfermedad no es, es un hongo, ¿no? Y pues aquí el clima juega un papel importantísimo, ¿no? Que ya que favorece, ¿no? ¿Cierto? La aparición. Y mayormente en no cálido fresco o en húmedo, cuando hay lluvia. Ahí vamos a tener esta enfermedad. ¿Ya? Muy bien, entonces son de todo lo que hemos visto, ¿no? Entre enfermedades y plagas son los más digamos, los más claves en el cultivo de mango. Y ahora sí, si habría preguntas, ¿no? Y comentarios respecto al tema, adelante, les escucho.
Ingeniero, buenas noches. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Fíjese que yo vi que en la enfermedad pudrición basal por Roselina SP, ahí mencionaba un producto o un agroquímico que decía PCNB. ¿Ese es el ingrediente activo como tal o es un nombre comercial? Disculpe. A ver, hola, ¿me logra escuchar? Sí, se le escucha. ¿Usted me logra escuchar a mí? Sí, claro, como le decía, es un, ¿cómo se llama? El producto es un nombre comercial. Y pregunto si logra o si conoce el ingrediente activo de ese producto, disculpe, para poder conseguirlo aquí donde yo soy. Hola, ¿me logran escuchar? Sí, ingeniero, si se le escucha. Ahora tuve una pequeña interferencia. A ver, las preguntas, por favor, si había por audio, porque no tuve, me jugó en la línea, por favor, me pueden repetir igual al chat, por favor. Hola, ¿me logra escuchar? Por favor, las preguntas al chat o bien por el audio. Sí, se escucha, Inge, se escucha. Ya, bien, gracias. Si habría alguna consulta, pueden preguntar o bien me dejan al chat. Ahí les leo ya. Ingeniero, yo había consultado si conocía el ingrediente activo del PCNB del producto. Disculpe. Sí, a ver, lo que es en podriciones basales, no solamente en el cultivo de mango, como le decía, mayormente va a ser producido, ¿no? Por lo que es el hongo. ¿No es cierto? Con ingrediente activo,
En cualquier cultivo que tengamos, podemos controlarlo con el ingrediente activo, lo que es el tiabendazol. ¿Ya? Cualquier producto que contenga este ingrediente activo nos va a ayudar a controlar. Gracias, Inge. Bien, igualmente. Igualmente, a ver, ¿alguien más si tendría duda, pregunta? Una consulta, ingeniero. Cuando queremos detectar ya sea ácaros o los trips en el cultivo, estos ¿se pueden hacer solo con a simple vista o necesitamos de algún otro equipo, como una lupa o llevarlos a algún laboratorio, observar con microscopio? Disculpe. Buenísimo la pregunta. En cuanto a lo que es la identificación de ácaros de trips, ¿no? Los equipos a utilizar mayormente, o claro, así vamos a llamarlo, es, ¿no? Primero que todo, lo que es la lupa, ¿no? Para el campo. Una lupa nos va a ayudar bastante para poder identificarlo porque son las plagas, trips y ácaros, son diminutos, son pequeños. Ya son de milímetros, un pequeño tamaño, su tamaño es bastante minúsculo, en donde a simple vista no podemos identificar. Y como ya decíamos, ¿no? Prácticamente para ellos su ecosistema, normalmente donde que se van a encontrar es en las flores. Ya en las flores donde que vamos a estar. Entonces, para poder identificar, pues no, la lupa agarras y pues no vas a estar buscando ahí dónde está el ácaro, el trips. No vas a ver pues a la flor ahí, agarras la flor y no. Lo que hay que utilizar también es algo oscuro y liso, y muchas veces se ha utilizado, ¿no? Como tenemos a la mano hoy en día lo que es el celular, ¿no? La pantalla del celular, y, ¿no? Se sacude la flor a la pantalla del celular. Y ahí sí vamos a poder visualizar, ya que es oscuro, y la cantidad de trips y ácaros que podamos tener, ¿no es cierto?, en nuestra pantalla de celular. Y ahí sí ya tenemos, ¿no?, utilizamos la lupa, identificamos si es trips o ácaro. ¿Por qué? Porque el tamaño es una mínima diferencia. Entonces, lo que sí vamos a diferenciar es, ¿no?, al utilizar la lupa, si es ácaro o el trips, ¿no? Entonces, de esa manera podemos identificar la presencia del ácaro o el trips. Y lo otro que nos va a ayudar también, ¿no?, es la identificación del problema. Mayormente lo que es el trips, como ácaro también, lo que nos va a causar es el RASET, ¿no es cierto? Ya, eso sería la respuesta a tu pregunta. Excelente, ingeniero, gracias. Bien, a ver, ¿alguna pregunta más para ya de repente terminar con la clase? Bien, en cuanto a lo que son los requerimientos nutricionales en el cultivo de palto, ya está dentro de lo que es la no manejo agronómico del cultivo. Hoy el curso hemos tratado específicamente lo que es la sanidad, ¿no? La sanidad del cultivo. Hemos hablado de enfermedades y plagas, ¿no es cierto? Y la prevención de estas, ¿no? De estos agentes. No, en otro momento podemos estar hablando, ya que el tema o lo que es el manejo agronómico del cultivo de mango es bastante complejo. Ya estaríamos haciendo todo un diplomado para poder hablar de la cantidad de nutrientes que podemos utilizar para el cultivo.
¿no? Ya lo hemos mencionado, lo que son los atracnosis, lo que es marchitez, ¿no? Marchitez de prácticamente de los apicales, que son enfermedades, ¿no? Enfermedades que nos va prácticamente, que son claves, ¿no es cierto?, en el cultivo de mango. Ya, y también hemos visto lo que es las plagas que nos atacan, ¿no? Los más importantes. Bien. ¿Alguien más? Carlos, ¿tienes alguna consulta? ¿Pregunta? Bien. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos los participantes, las personas que van a, ¿no? Que van a requerir del material. Ya, que van a requerir de material y que van a de repente solicitar la certificación, bueno, hay que comunicarse con ¿no? Asesora académica, ¿ya? Con la asesora académica para que puedan obtener. Pues una vez más, ¿no? Saludarles, que tengan muy buenas noches y nos vemos en otro sistema educativo. Gracias.